Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Un saludo cordial desde la base aérea militar número 10, aquí en Culiacán. Estamos frente a un Kir Air 350, que es perteneciente a las operaciones de vigilancia aérea de la Fuerza Aérea Mexicana. Este avión tiene su base en la base aérea militar número 1, en la Ciudad de México. Este avión se va a encargar de realizar los vuelos de simulación de lluvias a través de ruta de plata. Adentro de la cabina, pues hay un equipo que va a estar liberando las partículas en las nubes seleccionadas en la parte alta de las cuencas de la sierra. Este programa va a ser llevado a cabo los próximos meses en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila, como una estrategia para abatir la sequía que se viene registrando a nivel nacional y en especial en esa zona del país. Estamos adentro de la cabina del avión King Air de la Fuerza Aérea Mexicana, que se va a encargar de llevar el programa de estimulación de lluvias. Y aquí está la cabina de pilotos, muy interesante. Desde aquí están operando este aparato impresionante. Este King Air, matrícula 5210 de la Fuerza Aérea Mexicana, pues va a tener su base provisional aquí en Culiacán. De aquí es donde va a partir para poder elevarse y llevar a los técnicos en el sembrado de yoduro de plata que se van a realizar en las partes altas de las cuencas. Ahí al fondo estamos viendo un Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Marina Armada de México, que realiza sus pruebas aquí de toques y despegues. Capitán Karim, ¿en qué consiste el equipo técnico que tiene a bordo del avión? En relación al sembrado de nubes, este equipo es muy sencillo. Son un par de tanques, uno de aire comprimido, el otro donde se contiene el compuesto de yoduro de plata, y una boquilla o un sistema de ductos que lleva hasta la boquilla que está instalada en la parte posterior del avión, la cual, mediante aspersión, distribuye en las nubes el yoduro de plata. ¿Adentran en las nubes o es superficial? Es en la parte inferior de la nube. Uh-huh. Este tipo de nubes tiene un desarrollo vertical. Esto quiere decir que en base a la evaporación que se da por convección, la corriente incluso de aire va vertical, empieza a acumularse en la nube y se genera una corriente en esta parte ascendente. Al pasar nosotros en este punto, el yoduro de plata es esparcido y lo lleva a la misma corriente hacia arriba de la nube, generando la cristalización de las partículas de agua y una potenciación del efecto de lluvia. ¿Qué tan riesgoso es para la tripulación? ¿No se tiene altibajos por la turbulencia o es totalmente seguro? No, es totalmente seguro. Desde luego, la técnica está aprobada. Son condiciones de vuelo justo en el límite entre las visuales y las de instrumentos, pero no ofrece ningún riesgo. Definitivamente es una operación completamente segura. Perfecto, le agradezco mucho. ¿Su nombre es completo? ¿Es? Capitán Karim Checker, servidor. Bien, es piloto de la nave. Piloto aviador, sí. Es el comandante de nave. Muchas gracias. Air 350, matrícula 5210, que está asignado a la vigilancia aérea de la Fuerza Aérea Mexicana.